¿Qué pasa? ¿Queréis estar tranquilos y disfrutar de estas bonitas escenas? Pues yo quiero ganar dinero, así que os voy a interrumpir. Pero no os preocupéis, porque también os quiero hacer ganar dinero a vosotros. DeFi es una web de compras online en la que te devuelven parte de tu dinero con el llamado cashback. Y ahora os voy a enseñar lo fácil que es comprar con ella. Lo primero que tienes que hacer es clicar en nuestro link y te registras, que no solo es gratis, sino que además te dan un bono de 10 euros para gastar en lo que quieras. Una vez registrado, entras en la página principal. Vemos que hay un montón de tiendas, aquí vemos el Corte Inglés con el 14% de cashback, Just Eat con el 20% de cashback, Samsung, un montón de tiendas. Ahora que llega el veranito y vuelven los viajes, voy a entrar en Logitravel para enseñaros cómo funciona exactamente. Vamos a mirar un hotelito, destino Menorca. Esto es opcional, pero a mí me gusta ordenarlo de más caro a más barato. Aquí tenemos una suite con vistas muy bonitas a la cala, le damos a reservar. Y es que es así de sencillo. Compras normal, pero a través de la web de DeFi y te ahorras una parte del dinero. No tiene sentido no usarla. Además, DeFi es la web con el cashback más alto y más rápido de toda España. Seguimos con el vídeo. Buenos días, estamos en Suiza y es hora de cambiarse de camiseta. Esta noche nos hemos despertado en un lago cerca de Sion y hemos conducido unas 3 horas hasta aquí, Grindelwald. Y hemos venido aquí por un motivo muy sencillo que ahora os voy a enseñar. Estas montañas de aquí, el plan es subir un montón de ellas y dormir en tienda de campaña. Oh, ¿qué nos estás cocinando, Alex? La dieta variada de las montañas. Verduras, con lo que haya a mano, y tofu. Alex es el que mejor cocina de todos nosotros. Bueno, he de decir que ahora parece que estemos aquí comiendo súper sano y súper goals, pero hemos hecho una incursión en el Lidl a por hamburguesas. ¿Y a dónde vamos? Vamos a... lo voy a intentar decir sin equivocarme. Tilo tú, Paula, a ver si lo consigues. Bachalpsi. Sí. Vale. Sí, básicamente. Nos vamos para Bachalpsi. Un lago muy bonito. Arriba de una montaña. Que esperemos que no tenga mucha nieve ni haga mucho frío porque vamos a dormir ahí. Y está a 2.300 metros. Eso significa que habrá nieve, Miquel. Esperamos que sea poquita. ¿Qué pinta? Lunch is ready. ¿Tienes hambre, Paula? ¿Y tienes ganas de subir a la montaña? ¡Sí! Es una caminata dura de 3 horas, ¿eh? Hoy. Ya. Solo hace que llorar, pero después le encanta. Hay que motivarla un poco. Hemos acabado de comer y los locales de este pueblo no son muy simpáticos. Nos han echado muy enfadados, nos han dicho que aquí no podíamos estar y que nos fuéramos. Hemos intentado hablar con ellos y no lo hemos conseguido. Se han enfadado, que flipas, porque les hemos escachado el césped. Sí, un poco de razón tenían. Nos hemos puesto en su césped y resulta que es para dárselo de comer a las vacas. Hemos estropeado un trocito, lo sentimos mucho. Pero Miquel ya se ha llevado la autocaravana, está abajo en el pueblo y el pobre le toca subir corriendo. Y ahora estáis subiendo hacia ellos, unos cachos corriendo y otros cachos andando, según voy pudiendo, la verdad, porque sube, que flipas esto. Google Maps me dice que la ruta total eran 3,4 kilómetros, que no son muchos. Si no tuviera unos 400 de desnivel, oh, deseadme suerte. Muy bien, Miquel, veo que estás subiendo muy rápido. Sigue así, yo te esperaré aquí. ¿Por qué las focas del circo miran hacia arriba? Porque es donde están los focos. Espera, 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 este seguro que no os lo sabíais. ¿Por qué estás hablando con esas zapatillas? Porque pone Converse. ¿Cómo está un mago después de comer? Más gordito. ¡No puede ser! ¡Qué rápido, ¿no? La verdad es que bastante rápido. ¿Qué? ¿Cómo ha sido tan rápido? He corrido
recorrido más o menos la mitad del trayecto. Sube menos de lo que parecía, ¿eh? ¿En serio? Estaba bajando con la caravana y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Todo lo que tengo que subir. Esto solo dice Miquel, ¿eh? Que sube menos de lo que parecía. Gracias, Miquel, es el puto amo. Lo ha hecho por todos nosotros. A pillar las mochilas y seguimos. Sí. Buah. Vamos. Estoy reventado. Con todo el lío de aparcar la autocaravana abajo, se nos está echando el tiempo encima. Bueno, como podéis ver, es el atardecer ahora mismo. ¿Ya ves? Prácticamente, ¿no lo ves? Mira la luz. Aún queda un poco, aún queda un poco. Pero nos queda, según Google Maps, tío, Google Maps va muy bien últimamente, ¿eh? O sea, te dice 1:16. Lo peor es que estamos cumpliendo el tiempo. 1:16. Sí. ¿Queda 1:16? Cuando hemos salido, donde estáis vosotros, ponía 2:30. Y hemos hecho literalmente el tiempo que decía. ¿Queréis saber cuánto desnivel? ¿Desde dónde estabais vosotros? 939 o algo así. ¿Y cuánto llevamos? Eso no lo sé. Llevaremos bastante, porque empieza a haber nieve, como podéis observar. Seguramente lleguemos al lago de noche, pero os puedo asegurar que mañana merecerá la pena. Espero que sí. Espero que se despejen esas nubes de ahí y que no todo sea tan malo como parece. No parece mal. Bueno, yo cuando iba a aparcar abajo, algo mal parecía. ¿Por qué? ¡Joder! Allá, subí. Veía todo lo que tenía que subir. A ver. Que, no sé si lo has explicado tú, que se nos ha cerrado la telesilla. No, la verdad es que no. La gran razón, claro, por la que estamos andando ahora por una carretera de asfalto es porque para ahorrar camino se coge un telesilla hasta arriba. Y no hemos llegado a la hora al telesilla. No, no hemos llegado a la hora. Y aquí estamos, caminando. O arrastrándonos, depende de quién. Seguimos. Son... ¿A qué hora se pone el sol? 9:30. Ah, te digo que eras. Las 9:43. 9:41. ¡Buf! Casi. Son las 9:41. Motivation is still up. Hace un puto frío del carayo. Ya voy con chaqueta técnica. Me he puesto alargador de pantalón. Pero estoy bien así, tapadito y con gorro. Empieza a ser tarde. No hay luz. Obviamente, no hemos llegado hasta arriba. Íbamos muy tarde. Estamos rodeados de nieve. Lo que significa que seguramente esta noche la temperatura baje de 0 a 5 grados. La verdad es que duermo bastante bien dentro de la tienda con saco, chaqueta y todo eso. A menos de 5 empieza a costar. A menos de 0. Se congela la humedad de la tienda, hace mucho frío y se pasa mal, no se duerme, te despiertas, porque nuestros sacos no son muy buenos. Entonces, hemos visto una caseta allí y vamos a ver si podemos dormir dentro. Vamos para allí. Deseadnos suerte. ¿Creéis que estará abierto o que no? ¿Tú qué crees, Miquel? Creo que no. ¿Quién se deja su casa abierta? Bueno, su casa. ¿La caseta aquí arriba? Su caseta. Imaginar con... calefacción. Sí, vamos. Eura, una sí. Sartén. Chavales, no sé si lo podéis apreciar. No sé si se ve tanto. Pero ¡está abierto! Está abierto. Ah, no. Espérate. ¿No? ¿No? Está cerrado. ¡Ah! ¿Las ventanas? Que dentro hay interruptores y todo. Vamos a probar esto, por Dios. No tiene... Ah, pero si tiene las puestas. Tiene ya las puestas. Mira, Paula. Hay gente que piensa en nosotros. Ah. ¿Has visto lo que hay? Hostia, hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas. Lo que sí que hay es unas llaves, espérate. Hay unas llaves y hay otra puerta al lado. Ah, está abierto. ¿Pero qué es? ¿Hay algo de espacio o no? Hostia, esto está ardiendo, tío. ¿Cómo ardiendo? Entra. A ver. Hace 2000 grados. A ver. Yo veo espacio. Aquí igual sí que se puede mover. Veo espacio, veo espacio, veo espacio. Esto igual sí que lo podemos sacar y meterlo mañana. Podemos dormir en el podio. A ver, sinceramente. ¿Sacamos esto por la mañana, Miquel? O sea, ¿sacamos esto por la noche y lo metemos mañana por la mañana? Yo creo y que sí. Y prometido que lo dejamos todo igual sin hacer ningún daño. A ver, Miquel. El problema es ahora. La puerta es doble.
¡Dale, Miquel! Esta técnica funciona, ya lo digo. ¿Para qué era lujo hoy? Mira, con vistas a la nieve y todo. Sí, cabeza aquí, pies ahí. Una vez más, sin saber dónde íbamos a dormir, no muy preparados, hemos tenido una sorpresa. A pesar de estar a finales de junio, hay un montón de nieve y dormir al aire libre es una locura y vamos a pasar demasiado frío. ¿Estás contenta, Paola? Ni te lo imaginas. Tú eras la que más estaba llorando, ¿eh? No encuentro las palabras para describir esto. Esto. Qué heavy. Tenemos la suerte de poder dormir bajo techo hoy y con una cristalera gigante. Así que... Ah, no se ve nada. Yo creo que no vamos a hablar más. Con esto acabamos el día. Y mañana, ¿a cuánto estamos? 40 minutos. Estamos a 40 minutos del lago ya, solo quedan 150 metros de desnivel y estaremos. Enséñenme la cena high class. La gente ya está acostumbrada. Alubias. Nature's gold. Garbanzos. Yo prefiero garbanzos. Yo las lentejas, pero no quedaban. Las prefería, pero no había otra cosa en el Lidl. Buenas noches. Mañana seguimos con la aventura. Y muy contentos de que al final hemos tenido suerte. Mañana 5 a.m. suena la alarma. 5 a.m. suena la alarma. Nos vemos mañana. Adiós. Chao. Chao. Buenos días. Bueno, buenos días. Hace ya 4 horitas que estamos despiertos, o 3, ¿eh? Y caminando por la montaña. Y hemos conseguido llegar arriba para ver un bonito lago congelado. Sí. Pero aún así, aunque nos hemos llevado la decepción de no poderlo ver, el paisaje es brutal, las montañas de fondo espectaculares y hemos podido hacer muy buenas tomas y algunas fotitos. Chuk, 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 chuk. Full, ¿eh? Y aunque hemos montado la tienda, no hemos dormido en la tienda. Pero vosotros lo sabéis, que muchas veces dormimos en la tienda. Y a pesar de lo dura que fue la subida de ayer, pedazo de recompensa, sin contar el lago congelado, ahora aquí con un solazo de locos, cero viento, disfrutando de este puto paisaje que tenemos detrás. Es la hostia que haga tanto calor, ¿eh? Y con esto empieza el viaje a Suiza. Este no es el último vlog, esta es la primera subida. Lo que se viene ahora va a ser duro y muy épico. Desde las montañas de Suiza, cortamos transmisión, equipo, y nos vemos la semana que viene. Espera. ¡Ok!